on behalf of Micro-South Carolina, we're the first ones to get on there. Taxi for you exit the airport to ensure you are taking home the correct luggage. ¡Cable en el show del Madrid! Ricky Muñoz, con nosotros hoy esta mañana en el show. ¿Cómo estás, Ricky? Buenos días. Ahorita estamos platicando de bonitos recuerdos, ¿no? De vernos y lo que hemos vivido juntos. Correcto. Fíjate, hace 16 años, bueno, para la gente, yo llegué en un junio del 2000, de hace 16 años, y en el 2002, y la primera entrevista que me dieron la oportunidad para grabar para la televisión fue la tuya, la de Intocable. Intocable y las Ketchup. Y las Ketchup, las de ACDG. Y ahorita ya las de ACDG son las dos paquitas, las del barrio, imagínense. La evolución que ha dado la vida musical. Bueno, pero mira lo que es increíble, en el 2018, vigentes en la música, con sus seguidores, con un público muy especial. Yo siempre he considerado que el público de Intocable es bien especial. Y digo especial porque son exigentes en la onda de la música y disfrutan. El grupo Intocable, déjenme decirles que, pues bueno, son los íconos de que en sus conciertos fueron los primeros que comenzaron cuando tenías que prender tu teléfono celular para hacer levantar la mano para allá y para acá, y que se veía esos estadios, esos lugares donde se presentan con las lucecitas del celular. De ahí fue donde prendió, porque es como la radio, no es nueva, pero pues ni tampoco, pues hay que, si no te renuevas, mueres, ¿no? Entonces, correcto. Aquí en este caso, pues bueno, han sido íconos de muchas cosas. ¿Cómo hay nada? Bienvenidos. Gracias. Está súper padre, ¿no? La relación te estaba explicando que estamos estrenando el estudio. Dream Dash. Yeah, we're so excited. It's cool, huh? Very cool. Ah, déjate que estás en un Apple Store. El día 14 estamos en Riverside, California, y luego 15 y 16 estamos en el House of Blues de Anaheim. Y luego el domingo nos vamos a San Diego, vamos a estar presentándonos en San Diego, en lo que es la feria ahí en el Del Mar Fairgrounds. Que va revuelto de canciones de que ya conocen, canciones que salieron a la radio, a lo mejor canciones que no soltamos a la radio, pero son favoritas, a lo mejor a veces uno se complace a uno mismo, ¿no? En el escenario. Y decidimos trabajar con este productor, se llama Don Was. Ustedes busquen ahora en la computadora, no quiero presumir con quién ha trabajado. Y estamos trabajando también con un coproductor que se llama Blake Mills. Producciones las hemos hecho nosotros, y en este caso queríamos hacer algo con un productor. ¿Va a traer ideas frescas a lo mejor? Pues yo creo que más que nada un productor te nutre de tus decisiones, y vas bien, esa es la idea correcta que estás tomando, no siento esto. Más que nada, él no hace el disco como quiera lo hacemos nosotros, ¿me entiendes? Pero él es la persona que te está supervisando, pues es su rol. Se han hecho muchos éxitos ahí. Hay un documental de este estudio, de lo cual lo vimos, y luego estar ahí, está increíble, la Biblia está increíble. Poder trabajar con esta gente, la verdad el disco también, hablando del disco, también va muy padre. No llevamos prisa, estamos disfrutando cada segundo, cada minuto. No hay mejor que hacer música y hacer una comida bien rica. Hacemos carnes asadas todos los días ahí en el estudio, todo ese tipo de rollo, cocinar y comer, imagínate. De hecho, un dato padre para nosotros, hicimos el video de esta canción, Cuidaré, que ya está, lo pueden ver, y hay una escena donde salgo yo sentado en un sofá. Ese sofá era donde estaba grabando Nirvana, estaba sentado Kurt Cobain grabando el disco Nevermind. Hay escenas donde está él sentado en ese sofá, y yo también lo usé en el nuevo video.
y ahora estás demostrando otro aspecto mucho más allá de que es un éxito de Mi Droga. Ya no se va a interpretar esa canción en un concierto. Correcto. Lo acaba de confesar en exclusiva en el show Ricky de Intocable. Oye, pero qué humildad de parte también del grupo Intocable, porque es un exitazo. Es como que cualquier otro artista hubiera dicho, no, o sea, yo estoy haciendo dinero de esto y de aquí me agarro. Pero como así te dije, que, wow. Gracias. Un aplauso. Muchas gracias. ¿Quieres que maneje, Boneta? ¿También? Vamos a darle pruebe. Buscando una. Madre. Y Marco me trae cinta. O sea, cinta. Si el vato, estamos tratando de componerle la mano. Ricky se levantando la maleta, se lastimó la mano y anda dolido. Venimos aquí a una farmacia, andaba buscando algo para arreglar la mano y Marco, en vez de ayudarme, me trae cinta. Cinta, ese es para... cinta, first aid, para primer auxilio, cinta, una cortada, la pones aquí, está cortado, está dolorido, tengo que cuidar de esa madre, o sea, me apendeja, ¿me entiendes? Por eso me gusta que venga, me gusta traerlo. Acá está. Ahí estamos, este. ¿Cómo está que toma chica con los pies, sigas? Esa crema tiene que penetrar todo. Si tú me dices aquí no te duele, yo sé dónde te duele. Pero tú no me vas a decir a mí dónde empieza el trabajo. Órale. Porque trabajo, no nomás tienes, la mano es completa. Dale. O sea, brazo completo. Todos los tendones vienen desde aquí, desde acá. Me va a doler ahí, me va a doler la cabeza también, güey. Ok, ¿entiendes? Este es un tratamiento. O sea, no es algo de que. Este no. Sí, te estoy diciendo. Este es un tratamiento. Sabe, no sabe. Sabe nada. El camino, la vida, Marco. Si no aprendes tú solo por tu propia cuenta, todo ese pedo. No es para nada. O sea, no sirve para nada. Si tienes que, si cualquier día de ver este pedo, vas al médico, no sirve para nada. Voy a buscar tu cajón de una vez, porque vas a rever, en poco tiempo. El pedo es que tienes que saber aprender. Es toda la medicina, todo el pedo de la mecánica es lógica. ¿Sí me entiendes o no? Es lógica, como este pedo que te pasó a ti. Aquí, y tú me dices a mí que no, pero tú puedes dormir aquí, ahí está, que crees tú, chinga, me voy a dormir con tu madre, ahí está arriba el pinche brazo. Este es el brazo que me da de comer, ¿me entiendes lo que te digo? Porque aquí le pica la corriente a este vato, ¿entiendes? Entonces aquí tragamos, ¿tú crees que yo estuviera aquí sin poner una pata que de onda o algo? Y los guantes son para tener, porque por los poros pueden entrar bacterias. Fui a mirar ahorita. Y me pongo guante porque no te entra bacteria nada. Miau viejo que está ahí. Está bueno, guante de madre. Sí, Marco, Beatle de Mission. Perdió la visa, perdió la cartera. Pero la diferencia es que ya está acá jalando. Sí. En cambio de Marco. Pero sabe bien que vamos a ir a México. Este al revés, güey. Están invertidos los papeles, sí. Agarrando también. Pero Marco fue en temporada de Navidad, güey, hermano. Sí, eso sí, sí, es tu lugar. Porque todo, no quiero saber que ya pasó Reyes Magos. ¿A qué no sabes qué, güey? ¿No crees que mi esposa me llegó mi visa? Bueno, no sabes otra, güey. Se le perdió hace poco, mágicamente, güey. Mágicamente me dice, güey, pide algo de eBay y le chinga, yo te lo pago. Ya lo pedimos. Oye, ¿no crees que no encuentro en mi cartera? Que ahí traigo la tarjeta. Una desmaña agarró, Marco. Mira, tan buena gente del Álamo lo quieren de madre. El Álamo lo dice. Ahí en la placita te paras y nos platicamos con los señores y chinga pinche Marco. No, Marco, muy linda gente, muchachos, no saben lo rata que es. Están ahí juntando llaves y todo, porque a lo mejor le van a hacer una mano. La mano va a tener en alto, alto, voy a decir alto. Con un tamaño pinche la puerta, güey. Va a ser la glorieta de la mano ahí. Mata la mano así. Se van a sentar todos así, de tomarse fotos, es como... Se puede sentar toda la familia con la pinche malota. Fácil. La persona que te cortó el pelo te estresó cuando te dijo, no, viejo. Sí. Estaba esperando cómo conectar la historia, que ya me corté el pelo, no sabía qué decir. No podía decir nomás por qué te cortaste el pelo. Estaba esperando una historia. Ahorita piensa que lo conectó con algo, pero no tiene conexión la historia. Faltó guión. Te faltó el trabajo en el guión. La persona que te cortaste el pelo, que te fijaste en el espejo, peinaste en la mañana, que estabas viejita la madre.
Me chingotearon la cabeza. A la madre me veo mejor. Sí. A la madre me veo más joven. Eso es lo que dije, me veo más joven. Sí, ya me había hecho. Sigue pareciendo como si te sigue pareciendo una señora. Tú necesitas un abrazo. Panadera alemana. Yo creo que tú necesitas un abrazo. Gente solo, gente solo. Gente, gente de blog, por favor. Por favor, cuando ven a René, yo necesito que todo el mundo le dé un abrazo. Porque también es terapéutico el abrazo. Ayuda a la persona a relajar el estrés. Porque el viaje es muy estresante. Así como platicando, platica de pura pendejada para no hacer nada. Que estar chingando. ¿Ya no, ya no tome este? ¿O no?
Washington State. Después de 9 años de no estar con ustedes, de veras, muchas gracias. Ojalá y no sean tantos, o sea, no los castiguen tanto. Estuvo increíble, gracias.